Se ha venido Antonio. Y hace dos meses, Ha venido Antonio a ver si 20 de marzo. Buenas tardes, señor presidente, señor consejero, autoridades y asistentes a este acto. Nos hemos reunido aquí para poner en servicio de dos tramos de esta economía que compremos. De esta manera se unen interrumpidamente todos los tramos licitados entre la Valdoral de la Mata y Moraleja, pasando por los pasantes a Galisteo, Yucatán y Coria. De esta manera, el tramo del Batán-Coria, que son 10.600 metros, desde el comienzo, en el enlace de Puebla de Argemi y en el enlace este de Coria, se pusieron en servicio en octubre del 2012 9.800 metros. Este trocito de aquí, realmente desde el enlace, pero este trocito de aquí, esos 800 metros no se pudieron poner en servicio por los problemas que tuvimos en ese desmonte, que es el denominado D9, que después luego andaremos algo. Y en el otro tramo de Coria Moraleja, que son 10.300 metros, ya se aprecia aquí mejor, se puso en servicio desde el enlace 3 al enlace 4, que es el enlace de Calzadilla, el oeste de Coria, con el enlace de Huelva Moraleja. Los otros 5.200 metros no se pudieron poner en servicio por los problemas que tuvimos en el desmonte 2, en el desmonte 3 y que afectaba también al terraplén enorme del T5. Con lo cual, de esta manera, lo que se va a poner en servicio hoy son aproximadamente unos 6 kilómetros. ¿Qué problemas tenían estos desmontes? El D2, el D9 y el D3 pues tienen unas características especiales singulares, como son materiales muy heterogéneos, entremezclados entre ellos, cuaternario, terciario, miocena, potencia variable. Además, con unos planos de debilidad en los contactos entre las distintas formaciones que se localizaron a través de inclinómetros y de caricatas, pero que en algunos momentos ha sido muy difícil establecer exactamente dónde se producía, y la gran presencia de aguas subterráneas que funcionaban en esos desmontes. Pero además de esas características especiales de esos desmontes, cada uno de ellos tiene también sus características que hacen que no se le pueda dar una solución común para estabilizar esos tres desmontes, como luego veremos. Los desmontes más habituales utilizan parámetros que son los ángulos de rozamiento interno y presión, que traen los programas y te da el ángulo de inclinación del talud para obtener un coeficiente de subida aceptable que suele ser del orden de 1,3. Pero es que aquí los coeficientes, los parámetros que hay que utilizar no nos valen, porque debido a esos planos de debilidad hay que utilizar parámetros mucho más bajos y a veces más bajos y a veces muy inferiores. Entonces, ¿qué pasa? Pues con la heterogeneidad de los materiales no se pueden actuar. Los materiales que conforman esos desmontes pues son los que son. Con los planos de debilidad, pues hay que intentar localizarlos, ver el ángulo de cruzamiento que tienen, e intentar estabilizarlos, o bien inclinando mucho más esos taludes, o bien cosiéndolos e intentando que el agua, que es un factor que influye mucho en la estabilidad de los desmontes, no penetre hielo de ninguna manera. Y el agua que está confinada, el agua subterránea que está confinada, puede sacarla a la superficie para que salga pues, por el enlace superficial.
pues vamos a comentar brevemente cada uno de los desmontes. El desmonte 9 nos puede llamar la atención, pues está la trazada de la autovía, tiene el desmonte que va para ver a la trazada de la autovía, y dice, ¿y esto por qué se retira tanto? Parece una cosa rara, ¿no? Nosotros lo llevamos, pero es como una especie de circo romano, dice, ¿por qué se retira tanto? Bueno, pues nosotros empezamos en su momento, de pica más a pica menos, a construir este desmonte. Entiendo el talud, se dejó aquí una verba de control de 12 metros, en un talud muy tendido, porque había una astilla que se fisurada con duda, vemos cómo se comportaba. Fuimos excavando de pica más a pica menos, y cuando empezamos a excavar en esta zona, fijaros en esta foto. Todo esto va uno con otro delante, con la escollera, y nos baja de golpe 5 metros. Nos queda abajo 5 metros. Entonces, vemos que hay una discontinuidad brusca de la fotografía de los materiales que conforman ese desmonte, ya que es debido a eso. La lista que forma es el deslizamiento que es dirección sureste, pues vemos que se forma en el contacto del cuaternario una superficie cóncava que es de tener con un posible cuenco de un palo de deslizamiento. Es un palo de deslizamiento, porque un deslizamiento que se ha producido pues, hace cientos de miles de años y que al empezar a excavar la parte inferior pues se ha movilizado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quitar peso a la ladera. Es lo que se ha hecho, porque sobre una ladera, viene para acá, se quita peso a la ladera, y ¿hasta dónde quitamos el peso a la ladera? Pues en dirección perpendicular al deslizamiento se forma un escarpe, la grieta, nos retiramos de la grieta, unos 8 metros, y se excava toda esa zona. Y eso es lo que explica, para quitar peso, es lo que explica que se desmonte para también al lado de la trazada de la autovía. Pero a su vez, en esa verba de control, pues vemos que se produce un deslizamiento en los contactos, en el dedo inferior del contacto de las astillas, que produce una fisura del tipo de labio superior, saliente del labio inferior, lo que hace es que una serie de mallas de puntas verticales en cualquier dirección, que hay que intentar evitar, pues nada, que no se nos viene encima. Que se hace por quitar peso. Entonces, esta regla de control se retira, pero tenemos que hacer otra regla de 12 metros, que es la que nos estabiliza la zona superior del desmonte. Esa es la solución que se ha hecho en el desmonte de 9. Este desmonte está ocultado, no sé muy bien ni por lo que consisten las ocultaciones, y la zona superior del desmonte está habilitada un camino para su acceso. Igual que todas las redes de drenaje tengan un camino para facilitar el mantenimiento y limpieza. Ese es el desmonte 9. El desmonte 2. ¿Qué es este de aquí? Pues tiene también unas características singulares, porque no aplica una solución parecida. Porque no se puede, porque por la topografía de la ladera, que es muy prolongada, si lo tumbamos, tenemos que expropiar una superficie y edificaciones que hay detrás que lo hacen inviable. Independientemente de que, fijaros luego, los deslizamientos que se produjeron cuando empezamos a construirlo, veis los cortes aquí en Pizalla, que todo eso había que sanearlo. Entonces se decide pues, hacer un muro arcado descendente, mediante bulones, que se ven aquí en la foto de la construcción de ese muro. Como es filas de bulones, filas de bulones, de diámetro, pesaba 20 toneladas. Y entonces, ese desmonte no solamente hay que buscar su equilibrio final, sino su equilibrio durante la fase de construcción. Con lo cual no puedes abrir todo el desmonte de golpe, sino tienes que hacer excavaciones entre 2 metros y medio y 4 metros. Por cada 20 metros, hasta que no esté pesado los 60 metros, no puedes empezar a excavar la bancada inferior, porque si no, durante la construcción, el desmonte es inestable. Bueno, pues cuando tenemos hechas las dos bancadas superiores, empezamos a excavar el cimiento de la carretera para alojar las ruedas. Y nos aparecen grietas
tanto en el crecimiento de la carretera, la zona santa de la carretera, como en las pernas auxiliares que tenemos para la construcción. Los otros problemas. ¿A qué se quedó eso? Pues porque hay unos planos de debilidad, obicus, no solamente en el contacto entre el terciario y el mioceno, sino los planos que eran persistentes en el propio mioceno, y entonces se decide, además de para mejorar la estabilidad durante la fase de construcción, se decide hacer un nuevo muro anclado, que es este de aquí, de debajo. Este de aquí, esto tiene 240 metros, que es de la misma longitud, con las mismas características, y para intentar trabar esos planos de debilidad que estaban incluso, podían estar incluso por debajo de la mesa de la cartera, lo trabajan hasta 7 metros por debajo. Pero es que además eso nos asegura la estabilidad de la parte de abajo del desmonte, porque se rellena ese muro cuando pasemos, no se ve todo el muro anclado, porque va a rellenar unos 8 metros, un defecto aquí. Va con relleno y el relleno favorece la estabilidad de la parte superior del desmonte, pero no de la parte inferior, y entonces por eso se posee. Y bueno, todos estos muros van con, para sacar el agua, van con su drenaje californiano, sus mechinales, que lo recogen y se va al drenaje, superficial. Y el desmonte de tres, que en principio nos ha dado más problemas, el desmonte de tres está separado por, se ve allí, por cuatro babadas que forman tres fases de tres zonas del desmonte. El que nos ha dado más problemas es el primero, el que está de camino, este de aquí. Y entonces, como se había movido, porque en la foto, el material heterogéneo, que fijaros bajo el terreno, todo esto es un hundimiento cuando empezamos a hacerlo, pues entonces había que sanearlo. Es imposible, como no aconsejable, hacer un muro porque sería carísimo. Y entonces lo que se decide es tender muchos taludes, poner taludes 4-1, poner más de 10 metros para alojar la luneta y la zanja adelante. Y bueno, con eso y con esos metros de plata sacar todo el agua, y nos ha funcionado muy bien en los tres desmontes posteriores. Pero en el desmonte de arriba, pues cuando estábamos bajando de la cota más 15, este desmonte tiene 30 metros, que tiene 30 metros porque en principio tenía 40, porque la cantidad de material que tenemos que llevar a vertedero, cerca de 1,5 metros cúbicos, son las que enviamos. Por lo cual se cambia la salta de la carretera, y lo podéis ver aquí. Lo que hace es compensar muchísimo más las tierras, disminuimos la altura del monte en 10-60 metros, pero aumentamos la altura del territorio en 4,90. Teníamos hecho un paso inferior, tuvo que demoler, porque la mayor altura de tierra tenía una sobrecarga para lo cual no estaba preparado ese paso inferior. Y entonces hicimos un nuevo paso inferior. Cuando llegábamos a la cota más 15, tenemos que se vuelve a movilizar arriba las grietas resistentes de menor tamaño, pero bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que esos planos de debilidad en el contacto entre el cuaternario y el terciario, pues se podrían encontrar muy bajas y hacia peca más. Entonces se decide hacer un muro anclado, que es decir, que no estaba previsto, que es el muro anclado que tenéis aquí, con tres filas de culones de las mismas características. Bueno, y seguimos. En principio bien, pero cuando llegamos abajo, porque todos estos desmontes se construyen desde arriba hacia la base, pues nos vuelven a aparecer grietas y grietas nuevas en zona de peca base. Esto fue el 16 de diciembre. Entonces se decidió, por todo lo que tú le tienes abajo, inestabilizar la parte de arriba. Entonces se decidió hacer un muro de escollera, que es este muro que veis aquí, que solapa 40 metros con el muro anclado y hacia de cara 3 metros. Pero teníamos dudas, que no me traen antes al consejero, teníamos dudas, como el cooperativo ya tenía. Y esto será suficiente, estamos hablando de hace 2 meses. Para nada hay que subir el muro de escollera hasta 9 metros para estabilizar la parte de arriba. O beneficiar la parte de arriba, pero no podemos cargar mucho la parte de abajo.
o hay que hacer otro muro anclado entre la cota más 5 y la 10. Pero tenemos un límite administrativo que es que no te puede pasar el 10% del presupuesto con todas estas actuaciones, tenemos ya muy poco más. Pero afortunadamente, cuando se construyó el muro de Escollera, poco tiempo después, pues vemos que los movimientos se estabilizan y se detienen. Y bueno, pues el terraplén es una presa de tierra que también tiene sus controles, pero quiero extender mucho más. Y todo esto, hay un manual de auscultación donde se dice la periodicidad, con lo que hay que auscultar, y cuáles son los valores de los movimientos que son normales de alerta o de alarma. Y por lo demás, las características de la autovía, pues son, como ya puse la otra vez, las típicas de una autovía de primera generación. El presupuesto final de los dos tramos supera algo de los 5 millones de euros, y solamente pues agradecer a la UNE Corea Morales, formada por la empresa Corsa Corporal, Magenta, por su personalidad, con la colaboración y con la disposición en todo momento, a las asistencias técnicas, a la otra empresa de Batán Corea, que está formada por Fomento y Joca, por los mismos motivos, y a las asistencias técnicas de la dirección de obra, Corea Morales, Morales también por Inges, y de la Batán Corea, y por ese IFZ, porque han demostrado que tienen mucha profesionalidad y un seguimiento muy minucioso, tanto del control de las obras como del control de la medición. Y por último, ya también la ingeniería del suelo, la persona de don Antonio Soriano, que está aquí entre nosotros, que es el político de Antonio, de la Politécnica de Madrid, y a su hijo, el ingeniero de Cacuno, que han sido los autores de hacer del diseño que se ha adoptado, y a los servicios técnicos de fomento, fundamentalmente a Manuel Gutiérrez Marjón y a José Antonio Leira, que han contribuido directamente en la solicitud del 2019. Muchas gracias. Tiene la palabra el alcalde de Coria, José Manuel García Valle. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Y antes de saludar a todos los que nos acompañan, después de la extraordinaria explicación sobre la autovía, que este tramo de autovía que me acaba de dar, yo diría como aquel humorista español, pero se puede usar. Se puede usar al final. Bueno, pues muchas gracias a todos y muy buenos días a todos. Señor presidente de Extremadura, José Antonio, muchísimas gracias por estar en este año y también acompañándonos este día en la ciudad de Coria, que es el alcalde de Moraleja, consejero de Fomento, consejero de Agricultura, presidente de Diputación, directora general de Carretera, queridos amigos todos que nos acompañan en un día muy, muy, muy importante para Coria. Muy importante para Coria. El viernes pasado pusimos también en marcha otra infraestructura, estaba estancada, el Instituto de Coria, nuevo instituto, y hoy ponemos en marcha otra extraordinaria infraestructura que también estaba estancada. Y yo quiero dar las gracias, de verdad, al gobierno de Extremadura y a todo lo que lo han hecho posible por hacer este extraordinario esfuerzo económico en un momento de verdaderas dificultades, de apostar por la ciudad de Coria y también por el noroeste de la provincia de Cáceres y de Extremadura, por apostar por dos obras extraordinariamente importantes, extraordinariamente fundamentales para nosotros, y que aquí, donde se eternizaban las obras, donde se decía que se iban a hacer muchas cosas y nunca acababan por hacerse, o donde los proyectos se estancaban, afortunadamente, en la época más complicada y más difícil, el gobierno de José Antonio Monago, que lo digo muy bien, ha sido capaz de desatascar un proyecto educativo el otro día muy importante, y hoy un tramo de autovía que termina de vertebrar todo el norte de la provincia de Cáceres y toda Extremadura. Y yo creo eso que hay que decirlo alto y claro, porque de bien nacido ser agradecido, y yo como alcalde de Coria le quiero agradecer ese extraordinario y ese esfuerzo muy importante. Yo decía el viernes pasado,
cuando estuvimos en el instituto, lo describía con una frase. Por fin. Y hoy la voy a volver a utilizar. Por fin. Por fin se terminó la obra de la autovía. Por fin el tramo de Coria se ha terminado. Por fin el norte de la provincia de Cáceres y el norte de Extremadura está vertebrado. Por fin, alcalde de Moraleja, hoy estamos más unidos que nunca por este tramo de autovía. Dos localidades muy importantes que colaboramos, que nos miramos a los ojos y que somos también un referente importante del norte de la provincia de Cáceres y de Extremadura. Y por fin, hoy es una realidad. Y entenderán, entenderé que yo esté tremendamente contento hoy porque esto haya sido así, porque haya finalizado esa gran obra con esas grandes dificultades que a veces por decisiones equivocadas, por decisiones que nunca se tuvieron que tomar o por algún error que se cometió, hoy esta autovía ha supuesto un desembolso muy importante también por parte de la administración autonómica. Y yo creo que el compromiso de todos aquí está. Yo creo que el compromiso del gobierno de Extremadura aquí está. Yo creo que el compromiso de los ayuntamientos también aquí está. Y estas son obras de infraestructura no para los ayuntamientos, sino para los ciudadanos, para vertebrar territorio, para unir localidades, para unirnos con el resto de España, para unirnos también con nuestro vecino Portugal, que tan importante es para nosotros. Por tanto, por fin ponemos hoy en marcha esta gran obra de infraestructura, insisto, muy necesaria, no solamente para nuestra zona, sino también para el desarrollo de Extremadura y para la vertebración de los territorios. Muchas gracias, presidente, por ese gran esfuerzo. Muchas gracias, consejero, directora general, y a todos los que habéis hecho posible, empresas, ingenieros, trabajadores, los que habéis hecho posible esta gran obra de infraestructura, porque es una gran obra de infraestructura donde hemos podido todos comprobar que había muchas dificultades. Pero como nosotros desde el principio hemos creído en esta obra, y cuando se creen las cosas, al final se realizan y se materializan. Y hoy esta gran obra de infraestructura se ha realizado y se ha materializado. Y solo nos queda, presidente, que la utilicen nuestros ciudadanos, que la utilicen todos los que nos vengan a visitar, que la utilicen los ciudadanos de Cáceres y de Extremadura para vertebrarnos con el resto de España y Portugal, pero que también nos sirva para que el resto de España y de Portugal vengan a conocer esta maravillosa tierra, Coria y de la Sierra Grande. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Presidente del Gobierno de Extremadura, Antonio Monago, amigo, alcalde de Coria, tiene razón en decir que Coria y Moraleja vamos a estar más unidos, como van a estar las dos comarcas importantes del noroeste de Extremadura, la comarca del Valle de Aragón y la comarca de la Sierra de Gata. Consejero de Fomento, han sido muchas las llamadas que hemos tenido, muchas las conversaciones, mucho tiempo en esta legislatura hablando con la directora general y contigo para ver una realidad que hoy mismo va a ser y va a poder ser utilizada. Consejero de Agricultura, presidente de Diputación, y a todos los compañeros, alcaldes de otros municipios, concejales, directores generales, diputados, tanto provinciales como autonómicos, representantes de las empresas, adjudicatarias de la obra, direcciones técnicas. En fin, a todos presentes, hoy estamos en un día y en un acto muy importante de la inauguración de este último tramo, penúltimo tramo, y después lo explicaré, de la autovía XA1. Como alcalde del municipio de Moraleja, me llena de verdad de satisfacción poder participar hoy en este gran acto de inauguración de esta nueva comunicación viaria tan importante para las comarcas del Valle de Aragón y de la Sierra de Gata. En definitiva, tan importante para el norte de Extremadura.
Tenemos que enmarcar este día en el calendario como un día de prosperidad, de desarrollo, de futuro. Día en el que a través de estas nuevas infraestructuras colocaremos esta zona de la provincia de Cáceres como cruce de caminos. Tenemos que tener en cuenta que estamos situados geográficamente en un lugar estratégico. Somos un punto neurálgico de esta zona norte de Extremadura. Y si todos juntos trabajamos en ello, podemos hacer que nuestras comarcas, nuestra región, tengan mucha prosperidad. Tenemos que apostar por las nuevas comunicaciones viarias, como así lo ha hecho el Gobierno de Extremadura, que nos permitan enlazar la autovía X-A1 con la capital de España y con la capital de Portugal, siendo nuestros municipios transfronterizos, emergentes y con mucha proyección en esta próxima década, construyendo así un desarrollo socioeconómico que impulse nuestra provincia y nuestra región. Trabajemos para que esta situación venidera llegue, convirtiéndonos en un atractivo industrial, facilitando la instalación de grandes empresas e industrias, generando con ello empleo y riqueza, siendo un gran atractivo y potencial turístico y promocionando este bello paraje en el que nos enclavamos. En fin, este atractivo y natural y esta atractiva y natural zona del norte de Extremadura. Si lo conseguimos, nos adaptaremos más cómodamente al nuevo proceso de globalización, incrementando nuestra presencia en el exterior e impulsando la internacionalización de nuestros productos, sectores, empresas e instituciones, incidiendo en planteamientos realistas dirigidos a afrontar la cambiante situación económica, apostando por las políticas del desarrollo que incentiven la productividad, la innovación y sobre todo algo muy importante por lo que está aportando el Gobierno de Extremadura, por lo que está aportando, que es la exportación de nuestra materia prima. Por todo ello, es esencial que definamos, como así lo está haciendo el Gobierno de Extremadura, correctamente nuestro papel en el nuevo escenario de las regiones europeas, para poder aprovechar esos fondos europeos que se atribuyen a Extremadura en este nuevo periodo de la programación de la política de cohesión. Una estrategia en suma sustentada en lo que nos une y no en lo que nos separa, para reivindicar todo aquello que sea estratégico para el crecimiento, el desarrollo y la convergencia de nuestra región. Y así enfilar la senda de la convergencia real, rápida y efectiva, reforzando la cohesión interna del territorio, desarrollando infraestructuras que nos faciliten, como esta EXA1, la convergencia con otras regiones desarrolladas de Europa. Para ello, lo estamos haciendo, lo hemos hecho en esta legislatura y lo vamos a seguir haciendo en las diferentes administraciones. Debemos trabajar intensamente para desarrollar nuestro modelo de desarrollo inteligente que haga competitiva nuestra comunidad autónoma y sea la base de nuestro desarrollo socioeconómico y de la generación de riqueza y empleo. En definitiva, acto importante el día de hoy para enmarcar en el calendario y acto que debemos recordar todos los vecinos de esta zona noroeste de la región extremeña. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias, alcalde. Para finalizar el acto, tiene la palabra el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monagas. Muy buenas tardes a todos, querido alcalde de Coria, querido alcalde de Moraleja, también los compañeros del Consejo de Gobierno, consejero de Agricultura, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, directora general, además directores generales que estuvieron aquí del Gobierno extremeño, también empleados públicos, miembros de grupo parlamentario popular, PESCRES también, que nos acompaña, diputados provinciales, creo que hay también miembros de corporaciones locales, queridas amigas y amigos, empresas constructoras, y también personal técnico. Tengo que reconocerle que no todos los días podemos celebrar inauguraciones. Nos ha tocado gobernar el tiempo que nos ha tocado gobernar, igual que a ustedes, que están en el mundo de las empresas, les ha tocado desarrollar las empresas también en un momento mucha dificultad, pero cuando
cuando uno tiene la oportunidad de inaugurar en un periodo difícil, pues sin duda es un motivo de alegría. No porque uno no tenga ganas de inaugurar, yo les aseguro que yo soy el primero que me gustaría inaugurar muchas más cosas. Probablemente me ha tocado pagar más que inaugurar, son dos verbos parecidos, pero les aseguro que no es lo mismo, no produce la misma satisfacción. Pero tienen que saber también los ciudadanos que ponemos a disposición, con esta actuación que se nos ha explicado, que nos ha servido para adentrarnos en el apasionante mundo de la ingeniería de obras públicas y también de lo que es la geología, nos ha servido para poner en servicio algo que contribuye a la infraestructura y contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestro paisano y de quienes nos visitan, no solamente de los ciudadanos del pueblo extremeño. Y esa es la obligación y la finalidad que tiene una administración pública en definitiva, pues garantizar servicios, facilitar con los servicios la vida de las personas, el desarrollo también de los proyectos de vida que tienen las personas, que tienen las empresas, servir a los ciudadanos, atender sus demandas, intentar responder a su demanda siempre con un criterio que es el del interés general. Cierro comillas, si se me permite, o subrayo en negrita y muy subrayado eso del interés general. Luego diré por qué hablo del interés general. Esa es la forma de hacer política de cualquier administración, no le cubro nada nuevo. Hoy se abre al tráfico, como estamos viendo detalladamente en estos paneles, un tramo de poco más de 5 kilómetros en la XA1 entre Coria, Moraleja Oeste, y con ello pues se completa, como bien se ha dicho también por algunas personas que me han antecedido en el uso de la palabra, se pone ya en completo el trazado para esta autovía autonómica que articula las comunicaciones importantes del norte de Extremadura. Esta autovía enlaza Navalmoral de la Mata con Plasencia, Coria, Moraleja, con intersecciones en las principales autovías nacionales de nuestro territorio, como son la Autovía del Suroeste, la A5, y la Autovía de la Plata, la A66. Anunciamos que este tramo de Coria a Moraleja estaría abierto en su totalidad, así lo hicimos público, antes de mayo de 2015, y así se recogió en las hemerotecas, y así ha sido. Por lo tanto, yo tengo que decir que cumplimos con ese objetivo, cumplimos con ese compromiso que ya hicimos público. 5 kilómetros que se abren al tráfico, que estaban afectados por graves problemas geotécnicos, como hemos podido conocer con profundidad, de cel mioceno, tenemos los problemas, y que se hubieran solucionado con una mejor planificación y una mejor atención por quienes me antecedieron. Y digo esto porque esto no apareció de nuevo en el mioceno, esto apareció en la edad contemporánea. Recordarán ustedes, me van a permitir porque por la verdad se va a todos lados, que le dijera antes, subrayado, en negrita, lo del interés general. Había una serie de edificaciones, ha dicho el ingeniero, no ha dicho todo, fuera de ordenación urbana. Había una serie de edificaciones, ha dicho el ingeniero, prudente, yo alabo que sea prudente, es funcionario público, por lo tanto tiene que ser siempre prudente, ilegales o alegales, y al final, por no actuar sobre pocas edificaciones, entre todo el pueblo extremeño hemos tenido que pagar un exceso de más de 21 millones de euros. Por eso, porque no se actuó con el interés. Y porque los afectados del trazado natural de esas edificaciones irregulares protestaron. Y protestaron 10 y pagamos el sobrecoste 1 millón de euros. Y a mí me hubiera gustado mucho ese 21 millones de euros haberlo destinado a otras muchas necesidades que había en Extremadura. Pero no se impuso el interés general sobre cualquier otro interés. Sirva esto de cel mioceno para saber que las cosas tienen su consecuencia cuando no se actúa con interés general. Y que, como a mí me enseñaron, es mejor una vez colorada que 100 amarillas. Y que las cosas hay que hacerlas. Y que quedar bien está muy bien. Pero que hay veces que uno, cuando gobierna, tiene que asumir sus responsabilidades. Y si el punto más recto entre dos puntos es una línea recta, pues no hagamos una línea curva, porque entonces no será la forma lógica de entender la distancia más corta
entre dos puntos. Y esa es la auténtica realidad del mioceno y de todas las etapas geológicas de las que hemos aprendido tanto por no haber aplicado lo que dice el sentido común. Pero bueno, ese era el problema que yo me encontré al poco de iniciar el mandato, y ese era el problema que había que resolver, porque había que resolverlo. Yo recuerdo la cara, como si fuera hoy día, del consejero de Fomento, que además es ingeniero de obras públicas, cuando me dijo: se está produciendo un movimiento de ladera, no podemos seguir con esta actuación. ¿Cómo ha tocado un queso, vamos? En un escenario además de dificultad económica, a ver cómo lo resolvemos. Y han sido profesionales de muy alto nivel, catedráticos, técnicos, los que han dado una solución, porque había que resolverlo, porque no podemos quedar sin terminar este trazado, porque no podíamos interrumpir esos 5 kilómetros, habría que resolverlo. Lo hemos resuelto, felizmente, pero hay que decir cuál ha sido el punto de partida para llegar a esta situación. Estos son problemas que aparecieron en verano del 2010 y que posteriormente, después de mucho análisis, insisto, de mucha implicación, de muchos profesionales, pues al final se ha buscado una solución que ha sido presupuestada por parte del gobierno extremeño, es decir, con dinero del pueblo extremeño, 21,7 millones de euros más adicionales a lo previsto en esta actuación. ¿Y cuánto era lo previsto en esta actuación? 14,3 millones de euros. 14,3 millones de euros a los que hay que sumar 21,7 millones de euros. Esa es la realidad que yo quería contársela. Y me van a permitir que después de tanto sufrimiento, ¿viste?, para encontrar las partidas necesarias para resolver el problema, yo hoy me desahogara con vosotros para decir: no me quejo de la situación, he resuelto a través del gobierno extremeño la situación, pero quiero explicar con detalle cuál era el punto de partida y por qué se produjo esta situación. Por tanto, yo creo que lo importante es mejorar la seguridad vial, aumentar la seguridad del tráfico, incrementar la comodidad de la conducción, para mí del usuario, y lo más importante es mejorar la conectividad del norte de Extremadura en términos turísticos y también en términos empresariales, que es realmente el objetivo final de una obra de esta envergadura. Estamos hablando ya de un verdadero eje de vertebración del norte de Extremadura, pero puede llegar a convertirse en uno de los principales corredores hispano-portugueses que conectaría Portugal con la A66 y la A5 hasta Madrid. Y esto confiere a la XA1 en un valor estratégico tanto a nivel nacional como a nivel también internacional. Para eso, además, no todas las respuestas las tenemos nosotros, porque también dependemos de Portugal. Dependemos de Portugal por nuestra parte. Tengo que decir que estamos en condiciones de afirmar que en el momento en que Portugal decide impulsar esta unión, se acometerán los trabajos en el tramo extremeño desde Moraleja a la frontera portuguesa. Pero necesitamos la implicación del gobierno portugués. No tendría sentido pinchar en la frontera sin tener garantizada la continuidad. No vaya a ser que luego tuviéramos que explicar otra vez la historia del mioceno. ¿Por qué no tiene conectividad ese punto de enlace con Portugal? Los proyectos, tengo que decir también, que están preparados, porque sabemos que somos una comunidad que destaca por su valor transfronterizo. Ese es nuestro gran potencial, pero de nada sirve, insisto, si no contamos con una frontera permeable que facilite el tránsito de personas y mercancías a ambos lados de lo que comúnmente conocemos como la raya. La inversión necesaria para construir toda la autovía XA1 de Navalmoral y Moraleja se ha elevado a 360 millones de euros. Según los proyectos que tenemos elaborados, construir el tramo de 18,5 entre Moraleja Oeste y la frontera portuguesa, costaría en torno a los 95 millones de euros. Pueden comprender que no sería razonable, por lo tanto, gastar 95 millones de euros para un tramo de autovía que muera en la frontera con Portugal. Por lo tanto, quiero explicarlo esto para que todo el mundo, cuando se hagan preguntas, ¿no?, como decía la alcalde, cuándo nos vamos a unir, cuando quiera la contraparte, pero invertir 95 millones sin tener garantizado
la conectividad parece que no es serio, y yo tengo este gobierno, pues es un gobierno, desde luego, que planifica y que es serio. Yo quiero simplemente agradecer, insisto, a todas las personas que trabajan en la consejería, en este área tan importante como el de fomento, por su implicación, personal facultativo, personal administrativo, también a las empresas que han trabajado, empresas constructoras, aquellas empresas que tienen carácter técnico, de consultoría, aquellas personas también, empresas externas que han estado colaborando, por poder al final alumbrar esta realidad como estamos hoy viviendo. Sin duda es una buena noticia para Coria, para Moraleja, para el norte de Cáceres, y como digo siempre, sí es bueno para el norte de Cáceres, sin duda es bueno para el desarrollo y para el impulso de la región. Quería darles las gracias a todos ustedes por su paciencia infinita conmigo. Acetarsa, esto de Cetarsa, ¿no, Manolo? Sí. Esta instalación, veo muchas letreras de Cetarsa, pues por lo tanto también a Cetarsa por acogernos en su casa. Y bueno, y en definitiva, como decía también, a los medios de comunicación, que son nuestros altavoces, nuestros fedatarios de lo que ocurre en una parte de Extremadura, de lo que ocurre en el norte, de lo que pasa en nuestra región. Muchas gracias a todos. A continuación vamos a visitar el tramo que se pone en servicio hoy. Hay dos autobuses fuera, un minibús.
Thank you.
la cinta. Otra inauguración. Gracias.